es que yo le he pedido al Señor que hoy, yo dije, Señor, simplemente tú me has traído a este lugar. Pero yo no puedo predicar esta palabra. Porque pudiera dar un resumen de ella y saldría solamente palabra de mis labios. Pero yo simplemente te pido, Dios, que esta palabra que tú la formaste, que esta palabra que tú la dijiste, se haga realidad hoy. Hoy yo he llegado a este lugar para que Dios haga realidad su palabra en mi vida. Y bajo el tema, agradecidos por el sacrificio. Agradecidos por el sacrificio. En el libro de Lucas, capítulo 7. Versículos del 36 al 49 leemos en esta noche. Y usted busca la palabra y sigue mental con alma, cuerpo y espíritu conectado al Dios del cielo. Porque yo siento algo poderoso de Dios en este lugar. Aleluya, aleluya. ¡Ay, ay, ay! Yo siento algo poderoso de Dios. Aleluya. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al ver que Jesús estaba sentado a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi
cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntos sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Pastor, lléveme en oración. Señor, delante de ti venimos una vez más para considerar tu palabra que ha de hablar a nuestras vidas. Te rogamos, Señor eterno, que tú uses a tu sierva que en esta hora ha buscado tu rostro y desea compartir con todos los presentes el mensaje que tú le has dado para edificar, fortalecer, consolar nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos una vez más. Amén, Señor. Gloria al Señor. En esta mañana simplemente, amados, quiero que me presten un minuto de atención, porque lo que voy a decir viene de parte de Dios. Y para que me entiendan, voy a definir lo que es agradecido y sacrificio. Cuando hablamos del término agradecido, quiere decir mostrar gratitud, dar las gracias por un favor o beneficio, o valorar lo recibido. Cuando hablamos de sacrificio, el término sacrificio es el que se utiliza normalmente para designar a todo acto que implique un esfuerzo en pos de un objetivo específico. El sacrificio representa el acto de un esfuerzo, de una voluntad para lograr el objetivo por el cual se lucha. En esta mañana, tal vez muchos están pensando, estamos en un culto donde vamos a celebrar lo que es la cena del Señor. Pero lo cierto es que no podemos pasar por alto estos eventos que nos llevaron a celebrar esa cena. El pasaje bíblico que di lectura representa lo que fue para esta mujer ser agradecida. No se nos dice si se había convertido, si había reconciliado. Lo cierto es que esta mujer entró a la casa que entró Jesús. Pero la Biblia especifica que era una mujer pecadora. Pero esta mujer no le limitó esa posición. Como dije anteriormente, tal vez había escuchado hablar de Jesús y optó por entrar allí sin pedirle permiso a Simón para entrar a su casa. Y desde que vio a Jesús entrar, dice, pastor, venga por aquí. Pastor Calero, perdón. Pero dice que desde aquella vez que aquella mujer vio que Jesús iba caminando para la casa
comenzó a doblarse y con sus lágrimas comenzó a mojar los pies de Jesús. Pero no simplemente los mojó, dice que con su cabello comenzó a enjugar. Para aquella época, la persona que era convidada a una casa, en la casa donde lo convidaban, tenían que haber unos sirvientes donde vinieran con un lebrillo, en el idioma nuestro, con una palangana, a lavarle los pies. Y se sentó Jesús en casa de Simón. Y siguió aquella mujer detrás de Jesús. Consígueme la botella de aceite. Comenzó a ungir a Jesús. Tal vez no lo hizo como lo haga yo en esta mañana. Que mi deseo es tirar esto y untárselo en los pies a mi esposo. Pero me va a decir, me vas a dañar los zapatos. O tal vez aquella mujer, manos, comenzar aquella mujer a ungir el cuerpo. Jesús. Lo ungió. Lloró. Se humilló. Y mientras otros lo criticaban, aquella mujer permaneció allí, humillada. Pero Simón no valorizó eso. Simón simplemente valorizaba el perfume de alabastro que había regado sobre el maestro. Porque eso di que era para los pobres. Jesús le dijo, Simón, los pobres están contigo todos los días. Los necesitados están contigo todos los días. Pero esta mujer, desde que ya llegué aquí, no ha cesado de ungirme. Nada la ha detenido, Simón. Tal vez es un pasaje bíblico que usted y yo conocemos. Pero yo quiero decir algo en esta mañana. Y tal vez haya más pasajes bíblicos que los tengo aquí anotados. Donde hubieron un sinnúmero de personas, como la mujer del flujo de sangre, entre la multitud.
Yo tengo que llegar hasta el maestro. Porque es que he oído tanto de él que yo sé que se simplemente toco el borde de su manto. Yo voy a quedar sana. Mujeres agradecidas de Dios. Todavía Jesús no le había dicho a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Todavía no le había dicho que era salva. Pero aquella mujer supo humillarse ante los pies de Jesús. Porque sabía que de él iba a salir algo bueno para su vida. Y en esta mujer hubo agradecimiento. Yo no sé, iglesia. Hello, y escúcheme bien. Yo no sé si usted realmente sabe, ha experimentado, ha visto y ha sentido lo que es vivir a los pies del maestro. Todavía Jesús no iba a ser crucificado y esta mujer la estaba hundiendo para la sepultura. No se había anunciado un sacrificio, pero esta mujer le estaba diciendo a Simón y a los que estaban con él allí, este es mi Jesús, este es el que me va a dar vida eterna. Porque eso hay que reconocerlo, amado. El sacrificio de Cristo en la cruz, hay que reconocerlo. Eso no es un sacrificio para la historia. Es para que nosotros lo vivamos. Es para que nosotros, óigame, experimentemos. Yo le dije, Señor, sácame. Sácame de un culto rutinario. Porque yo quiero que esta iglesia, todos unidos, vivamos lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero para ello hay que tener experiencia con Dios. Para ello hay que tener vivencia. Esto hay que vivirlo. Yo le decía al Señor esta mañana en este lugar, Señor, si tú no me vas a hablar, si tú no me vas a decir lo que yo tengo que decirle a esta iglesia, quítame de aquí. Pero yo quiero vivir experiencia con Cristo. Yo quiero vivir porque el acto de gratitud, mi amado hermano, no es simplemente levantarse todas las mañanas y decir, gracias a Dios por tu misericordia. El acto de vivir agradecido por ese sacrificio demanda entrega, demanda compromiso y demanda respeto por la casa de Dios. Porque muchas veces, amados, entramos al lugar santo y no sentimos nada. Si Jesús viene conmigo a este lugar, aquí Jesús va a estar conmigo. Aquí yo con mis lágrimas tengo que seguir ungiéndolo. Aquí yo con mis actos tengo que seguir honrándolo. Tengo que seguir siendo agradecida. Está enferma. Vengan situaciones. Esté pasando por momentos difíciles. Yo tengo que vivir agradecida de mi Dios. Amados, si nos vamos al capítulo de Lucas 17, gloria al nombre del Señor, en los versículos del 11 al 19,
sentimos la gratitud que tuvo una persona. Pero Dios sanó a 10. Jesús sanó a 10. Y solamente uno fue agradecido. Uno dijo: yo no voy a mirar por el mismo camino que me trajo aquí, porque el que me trajo aquí me sanó. Y yo tengo que seguirlo. Y yo tengo que agradecerle lo que Él hizo con mi vida. Oiga, mi amado, a veces se nos olvida lo que Jesús en su infinita misericordia hace con nosotros. Y como compartía con mi esposo en esta semana un slide que mandaron por Facebook, muchos creen solamente en el momento de la enfermedad, en el momento del problema y en el momento de la necesidad. Y luego se olvidan. Pero cuando vuelve la situación de nuevo, dicen: ay, Diosito. ¿Cuándo te vas a acordar de Dios para ser agradecido? ¿Cuándo te vas a acordar de Dios para ser agradecido? Nosotros no nos merecemos nada, mis amados. Nosotros los seres humanos no nos merecemos nada, porque somos malagradecidos. Simplemente queremos a Dios como el gabán que usamos, tal vez cuando vamos a tomar la Santa Cena. ¿Dónde está nuestra gratitud para ese sacrificio? ¿Dónde está nuestra gratitud, mis amados? De 10, 1. Pero yo creo que en esta mañana el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que vivir más agradecidos por ese sacrificio. Ese sacrificio nos lavó con sangre. Ese sacrificio me sanó, porque dijo que llevó mis enfermedades. Me libertó, porque estaba cautiva. Hizo de mí una nueva criatura. Es que el amor es tan grande de Dios, y lo produjo en la persona de esta mujer pecadora. Cuando Jesús le dijo a Simón: ¿a quién se le va a demostrar más amor? ¿Al que debía 500 o al que debía 50? Todos tenemos que ser agradecidos de Dios. Ese sacrificio no fue en vano. Ese sacrificio no es para que lo tomemos cuando nos convenga. Ese sacrificio no lo va a hacer otro ser humano. No hay otro. No hay otro sacrificio como ese de Jesús en la cruz del Calvario. Tal vez haya un sinnúmero más de personas que disfrutaron de ese sacrificio y fueron agradecidos porque reconocieron que Jesús iba a ser alguien importante en su vida, o iba a ser algo importante por ellos. No era hora de su entrega para ser muerto, pero estas personas supieron agradecerle. Supieron agradecerle lo que había hecho. En esta mañana, mis hermanos, yo quisiera que usted pensara
¿De qué manera está tomando este sacrificio? ¿De qué manera estamos agradeciendo a Dios? ¿De qué manera? ¿De qué manera estamos agradeciendo a Dios? ¿O simplemente lo estamos tomando justo cuando lo necesitamos? Mire, a veces hay que pasar entre la multitud para ir y darle gracias a Jesús por el sacrificio. Hay veces tenemos que aceptar que otros nos digan, ¿y qué se cree este? Pero seguimos hacia adelante porque el sacrificio de Cristo en la cruz no me lo va a dar nadie más. Es algo que nosotros tenemos que experimentar, mis amados. Y hoy, desde que entré a este lugar, el Señor nos ha estado diciendo, sean agradecidos de mi sacrificio en la cruz del Calvario. Sean agradecidos de mi sacrificio en la cruz del Calvario. No seamos como aquel tumulto de gente que cuando vio entrar a Jesús decía, ¡oh, sana el que viene! Pero a la media hora estaban diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Los mismos que levantaron la voz para decir, ¡oh, sana el que viene! Yo creo, amados hermanos, que hay que ser agradecidos por ese sacrificio. Hay que hacerlo, amado, porque esto no depende de nosotros. Eso depende de ese sacrificio que todavía hoy está vigente por cada uno de nosotros. Yo quiero que el coro de adoración vaya pasando y nuestra hermana Rosemary también se está por aquí. Pero yo quiero enfatizar en tu iglesia que aquí hay que ser agradecido. Agradecimiento es lo que Dios quiere. Agradecimiento. Gracias, Señor, porque tengo. Pero también decir gracias, Señor, por lo que no me ha dado. Porque lo que no me ha dado me lo va a dar mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito el Cordero de Dios. Aleluya. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Santo, aleluya. Escucha esa alabanza. Hello, pendiente a la alabanza donde Dios nos va a ministrar. Aleluya. Mostrar tu amor por mí, las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud por lo que soy, lo que anhelo ser.
quiere hacer algo maravilloso. Porque por esa sangre, fue por esa sangre, no fue por la mía, o positivo o negativo. Rubén, José, no fue por la tuya. Fue por la de Jesús. Y será por la de Jesús. Por la de Jesús. Por la de Jesús. Por la de Jesús. Yes! Hallelujah! Hallelujah!
iglesia agradecida. La iglesia agradecida adora. La iglesia agradecida adora. Adora, 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 adora. Adora. Adora, la iglesia agradecida adora. La iglesia agradecida adora. La iglesia agradecida adora. Aleluya. 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 ¿Sabe qué, mi amado? Permítame decirle algo. Pero yo venía bajando de mi casa esta mañana. Y yo entré aquí. Y yo sentía algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que hoy Dios quiere sumergir en su sangre preciosa esta iglesia. Pero yo quiero, amados, que en esta mañana, ya es tarde, pero tarde mañana y todavía no ha llegado, podemos quedar aquí. Pero si hubiera alguna persona, algún hermano, que no se sienta apto, o que diga, todavía yo no he sentido nada, yo quiero que levante su mano. Porque aquí hay fuego del Espíritu Santo de Dios para llenarte, Orlando. Aquí hay poder del Espíritu Santo para cambiar, para transformar. Y yo quiero que ustedes me ayuden. Orlando quiere más de Dios. Orlando quiere salir diferente de este lugar. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a orar? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¡Ay, ay, ay! ¡Sube la alabanza! ¡Sube la alabanza! Padre, en el nombre de Jesús. Señor, esto no es mío, esto es tuyo. Tú simplemente dijiste que los que te siguieran le iban a seguir estas señales. Y en esta tarde, oh Dios, tu hijo ha sido sincero y él quiere experimentar algo maravilloso tuyo, Dios. Algo real, algo real, Dios. Algo real, Dios, algo real. Ay, Señor, él quiere algo real, Dios. Él quiere algo poderoso tuyo, Dios, que solamente tú lo puedes dar, Dios. Lo declaramos, oh Dios. Lo declaramos, Dios. Lo declaramos, Dios. Una última vez. Aleluya. Oh!
y una vida que se reconcilia con el Señor. Pero en esta tarde yo quisiera hacer un llamado. Si hay alguna vida que desea aceptar a Jesucristo, ese sacrificio es maravilloso, amados. Porque para sentir esto que estamos sintiendo, tenemos que reconocer el sacrificio. Tenemos que reconocerlo. Si hay alguna vida que quiera aceptar a Jesucristo, yo quiero orar en esta tarde. Yo quiero orar. ¿Alguna vida para Cristo? Un momento tan difícil. Está aquí con nosotros para, pero ya el Señor le dio la bienvenida. Ya ella lo sabe. Qué bueno, Agnes, que estés aquí. Ya más adelante nuestra secretaria general compartirá una postal que su amada familia y ella comparten con nosotros como expresión de gratitud por el momento donde le apoyamos y le respaldamos en el momento de la partida de su Señor Padre. Gloria al Señor. Bien, amados, como se ha señalado, en la mañana de hoy pues queremos terminar nuestra transmisión para ir a la intimidad de lo que es la participación nuestra, así que pedimos excusa a aquellos que nos ven y nos sintonizan, ya que pues estaremos fuera del aire. Amén. Que el Señor les bendiga y gracias por habernos acompañado. Amén. Bien, amados, en esta ocasión, como todos ustedes saben, con cierta regularidad compartimos y ministramos la cena del Señor. Ya le habíamos invitado para este evento, un evento que para mí es muy significativo, sumamente significativo, el ministrar la cena del Señor, y para esta ocasión, pues, tenemos ya los elementos aquí.